Miles de personas trepan por la estructura de los trenes. Se afanan por asegurarse unos centímetros, algo de sitio que les garantice poder llegar como sea a sus localidades de origen. Sucede en Bangladesh, donde se celebra la fiesta musulmana del sacrificio. Los trenes van así de llenos desde esta mañana. No he logrado subirme a ninguno. Espero al siguiente para poder llegar a casa. La imagen de los transportes saturados se repite en los barcos. Los transbordadores que cruzan el río Buriganga van así, y el que no ha logrado cogerlo intenta alcanzarlo en pequeños botes. Miles de pasajeros viajan hacinados en los barcos, asumiendo el riesgo de desplazarse en esas condiciones.